Nico, Nico, ay, por favor, Nico, Nico, Hola, ¿me escuchas? ahora sí, que se había cortado y yo ya lo estaba transmitiendo por YouTube y no escuchaba nada. No, oye, pero acéptame, voy a usar este micrófono mejor. Hola, ¿me escuchas? Sí, pero ¿para qué ahora mismo te vas a liar ahora que ya estamos en la hora? Es que, ¿Qué? ¿me escuchas? Claro, sí que te escucho, pero allí cuando he hecho la transmisión en vivo de YouTube, no. Y te estaba hablando por el Messenger y tampoco me escuchabas. Yo te escuchaba completamente todo el tiempo y de pronto se colgó la comunicación aquí nada más. Ah. Creo que hay demasiada luz. Bueno, hola. Hola Ángela, ¿me escuchas? Hola Nico, dime. Hola. Hay una cámara que no se ve, A ver un segundo. Sí, es esta, de la mesa. sí. Y la de arriba está torcida, está. Ahora sí, tienes que ponerla horizontal. Ahora. No, se vuelve a poner. No. ¿Qué pasa? Es que ahora sí. Ay, no, que está. Es que este aparatito para agarrar el móvil está presionando un teclado. Ha saltado. No, no, es que el aparato este que es para agarrar el móvil está Sí. machucando uno de los laterales donde está la tecla. Y me está queriendo apagar el equipo. Ah, por eso, ¿no? Bueno, espérate, Nico, pero uno de estos lo tienes que usar para Instagram, ¿no?
Estoy ahorita aprendiendo mi ordenador. ¿Sí? Pero, ¿cómo te puedes tú contactar con por Instagram? ¿Con cuál? Con el otro teléfono. Ahorita Vale, lo tienes estoy ahí. entrando. Sí, ahorita. Estoy entrando por el, ¿cómo se llama? Por el navegador. ¡Ah! ¿A dónde estás entrando con el navegador? Estoy A entrando con el Instagram. navegador. ¿A dónde estás Sí. entrando por navegador? Por el ordenador. ¿Pero a dónde? ¿A qué? ¿A dónde estás entrando? Zoom. Al Zoom. ¿Se ha producido un error? ¿Qué va o no va? Es que ya sabes que te manda ese, dice que el puente, que los semáforos. Al Zoom. ¿Te manda todo eso? Ah, sí. Qué raro. Porque el Zoom normalmente a mí no nunca me pide nada de eso. A ver, un segundito. Estoy entrando por el ordenador al Ah, Zoom. porque entras por navegador, ¿no? Sí, por el navegador. Claro, porque tu ordenador le va mejor entrar así, por navegador. Entonces, así desocupo un teléfono. ¿Y aquí quién me está pidiendo? Yo, por el ordenador. ¿Tres me estás pidiendo? Lo ideal sería que este que tienes enfrente, que está vertical, fuera también horizontal. Segundo. Pero bueno, es el de Instagram, ¿no? Este que tienes aquí vertical. Cámara, voy a prender la cámara. ¿Verdad, Nico? Este que veo aquí vertical es el que vas a usar para Instagram, ¿no? Sí, la de vertical voy a usar Instagram. Vale. Oye, pero ¿por qué no me permite usar mi cámara acá? ¿No te Voy a pide qué? desactivar mi cámara, mi ¿Qué? cámara. No, yo no puedo. Desde aquí yo no puedo. Eres tú el que tienes que preguntar para iniciar vídeo. Inicia el video. Ya está, Dile que perfecto. sí. Ahora. Vale, muy bien. Te veo perfecto. Acuerdo. Ahora voy a cerrar el móvil, el vertical, y Vale, voy y a. entonces ya te conectas a Instagram, ¿no? Sí, por aquí. Vale, perfecto. Mientras tanto, voy a ponerte aquí. Voy a bajar. A ver. Ya, entra en Instagram. Voy a cerrar este. Vale. Me escucha siempre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hago para salir de la reunión, no? Hello. Hello, dear friends. This is Angela Barbie. And as announced a bit later, sorry, is today our conversation with Nicolás López. And then we will give you a code to enter the Zoom meeting. And you can also contact. Contact us and see the demo that he's going to make in our YouTube channel, Enjoy Painting Catalonia. That's very, very easy. Thank you. Let me see if we can talk live now with Nicolas. Maybe he has something interesting to tell us. Huh? Hopefully, hello, Fede. Hola, Fede. Raquel, Stasia in live. Bahman,
Archiartec, Art Sangamitra, Artis Varsha, but no Nico, MMS. ¿Estás entrando, Nico? Sí, 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 sí. This is funny because I've got him in in Zoom. I've got him in Zoom and in ver, ahora sí. Porque tengo dos. A ver, dime algo, dime hola. Escribe hola, por hola, favor. Hola, ¿me escuchas? Sí, hola. No, escríbelo, escríbelo. Hola, 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 hola. Ah, ok, segundo, modo sonido. Sí, porque hay dos personas hola. Que han pedido para unirse y no sé quién de los dos se va a unir. Stasia, hi, Nicolás, ahora sí. Ahora, ya está. Hola, Nuria. Hola, Asunta. Hola, hola. Sí, espera, vamos a bajar esto. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Hola, Ángela, ¿qué tal? Qué gusto, me gusta encontrarte de venir por aquí. ¿Cómo has estado claro. estos días? Monteiro, hola, Inés Monteiro, hola. ¿Sabes quién está también? Gabriela Pimentel. Ah, la chica de Bolivia. ¿Cómo está? Hola, Bolivia, Gabriela. ¿Verdad? Que yo siempre pienso que es de Perú, pero ella no es de Perú. Y es de Bolivia, Bolivia. Ajá. Bolivia. Qué bien. Wow. So, la gente se está conectando, sí. Sí, se está conectando. Привет. Привет, sí, привет. Hola, Sonia. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, Nicolás. Ana Milana says, hola, Nicolás. Ay, hola. Hola, ¿cómo estás? I'll give you big news. Big news. Nicolás' birthday is next Friday, ¿no? Yes. He's 25. Yeah, 25. 25, yes. 25, Gabriela nos manda un abrazo. Oye, Nico, ¿me puedes, tú que tienes buena memoria, me dices el identificador de Zoom, que lo voy a escribir aquí? 648-428-6002. A ver, 648, a ver, un momento, que lo escribo aquí en los comentarios y lo voy a fijar. I'm going to write the Zoom ID number so that you can connect. Zoom ID is, a ver, 648. 648-428-6002. That is the Zoom ID. And I will fix it. A ver cómo se hace para fijar el comentario. Fijar comentario. Ese. Okay, that's the Zoom ID. If you want, when we finish this, you will be there. And if you cannot manage to see us there, then it's the YouTube channel. Hopefully it will work because I'm not sure what I did wrong before and I couldn't hear him. So, tell us, háblanos sobre tu cumpleaños. ¿Cómo te sientes? Yo cumplí 37 años, así que estamos... ¡Qué jovencito! En la flor de la juventud. Sí, en la plenitud de la vida, ¿no? Pero bueno, quedan todavía muchas cosas, muchos proyectos por encaminar. Y creo que igual es tiempo de descanso, entre comillas. Hemos tenido, los llamamos los viajes. Nos han servido precisamente para pensar mucho más en algunas cosas que queremos plantear, en algunas ideas, con un poco más de pausa, digamos, pero creo que... Mira, Pablo está aquí, Pablo Rubén también. Saluda, Pablo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Qué gusto. Saludos, hermano, hasta España.
Y bueno, esto creo que nos ha tocado, al menos yo he querido, digamos, canalizar este tiempo de silencio, digamos, por así decirlo, de reposo dentro de casa, a producir y a trabajar, ¿no? A estar construyendo, a estar investigando y a estar viendo, no sé, a pensar un poquito más sobre las cosas que vienen más adelante. Creo que un poco. Ya, a partir de este viernes o lunes, Ya sacar un empieza material. un nuevo periodo, ¿no? Empieza un nuevo Claro, periodo. claro. Bueno, si es Let me así. translate for those who didn't understand him. Next Friday is his birthday, and he's 37 years young. He will be 37 years young, not old. And he's in the very peak of his life. And he says that this has been during the pandemic we have all had, but he's talking about himself. He's had like this period of stop and time to think, time to work out new projects, and time to think what will start next. And from Friday, it's a new period in his life, no? Es un nuevo periodo a partir Sí, del sí, sí, viernes, sí. ¿verdad? Bueno, siempre estamos buscando nuevos periodos en nuestras vidas. Bueno, creo que al menos yo trato de salir del confort, salir del sofá, digamos, para buscar cosas nuevas, cosas distintas en el trabajo. Y bueno, se viene construyendo algunas partes y algunas todavía están por desarrollarse. De hecho, estoy trabajando bastante ahora en mi libro, estoy trabajando en un libro que a lo mejor te había Ah, comentado. no lo Y bueno. sabíamos, ¿no? He's working on a new book he's going to publish. That's very, very great Bueno, news. el tema de la publicación todavía no es un tema que me preocupe todavía, pero estoy viendo conceptos para hacer una historia a través del aula, ¿no? Básicamente, eso encierra The summary is a story inside the water, ¿no? Dentro del agua. A Sí, story está inside the sumergido. water. Toda la historia está Because sumergida dentro del agua. his big topic, as you all know, is water, ¿no? Su gran tema es el agua, the language of water. And for him is almost more important than pigment, ¿no? Pigment or paper, but water is maximum. Maximum. Sí, bueno, eso creo que cualquier pintor que estamos iniciando con todo esto se puede dar cuenta de que si no hay una cubeta de agua sobre la mesa, no se puede conseguir ni una sola acuarela, ¿no? Entonces, partiendo Exacto. desde ahí, creo que hay mucha información para sacar de esa pileta de agua, ¿no? Y hay cosas que no las puedo pintar y hay cosas que en la pintura tampoco puedo decir, y entonces para eso las escribo y las estoy. Bueno, me he dado el tiempo para trabajar esta parte, ¿no? En estos meses, de a poco, sí, igual pintando bastante, pero nada, ya se viene un nuevo año, para mí un nuevo año en realidad. Y vamos para adelante, que creo que esperemos que todo esto ya de alguna manera calme. Me gustaría volver a viajar por allá, por España, me encanta. Quiero volver a Cataluña, he estado solo una Hombre, claro que vez nada más. sí. He wants to Y come, he nada. wants to travel again, come to Catalonia. We can't wait to meet him again. And then maybe other countries too. This year probably Fabriano is not going to happen, but Ana Milana asked if the book will be in Spanish only. No, I don't know. No lo sé. Por ahora, obviamente, estoy escribiendo en español, que es el idioma que mejor me expreso, quizás. Pero sí que vamos a ver si hay posibilidades de poder traducirla al menos al inglés y si se puede en otros idiomas, así podamos llegar. Y la gente pueda un poco también, no lo sé, Participar, ¿no? sumergirse dentro de este libro. Yo creo que en algún momento van a sentirse encontrados, ¿no? En cualquier esquina del libro van a sentirse encontrados, creo que van a encontrar parte de lo que alguna vez les pasó, en el encuentro con esta técnica, ¿no? This is very interesting because he, of course, he's going to write it in Spanish. That's the language he will, he expresses himself better. But he's intending to translate it and thinks that we can all find part of ourselves
in some corners in this book, because some things that have happened to us in this path in watercolor, ¿no? Sí. Bueno, a ver, pensando un poco en este proyecto, como te digo, no tengo, digamos, la fecha exacta para publicarla. Mientras tanto, sigo extrayendo cosas que me viene enseñando también el proceso de pintar. Y bueno, vamos a ver hasta dónde va. Eso, pues obviamente con el tema de seguir trabajando en la pintura, de intentar plasmar lo más que se pueda sobre el papel, las cosas que quiero decir. Y bueno, en eso ha estado transcurriendo el último año de mi vida, ¿no? Y a puertas de entrar al siguiente. This is how the last year in his life has been happening, and it's just about to enter. There is a door already half open towards the next year in his life. He's very excited, very excited about this project. And as Ana Milana says, it sounds very interesting, very, very interesting. So, bueno. How about you want to paint and share with us your something of your technique in the Zoom? You want to do something? Dale. ¿Quieres compartir algo? Dale. Yes. Bueno, parte de día a día. Igual yes, you have the Zoom ID here. Okay. I see that there is somebody already trying to come in. I will accept. And so we will close now this live Instagram. Remember that for YouTube, I will write it here also. Enjoy Painting Catalonia. That's our YouTube. Hopefully it works. Catalonia. Okay? So see you very soon. Okay? Hola, Bruno. Hola, Bruno. Y nos vemos ya pronto. Chao. Vamos por el Zoom. Sí, vamos a Zoom. Let's go to Zoom. Estoy conectado acá ahorita. Estoy esperando al Zoom. Estás esperando, ¿verdad? Sí, mira aquí. Ok. A ver. Ahí vamos. Hola. A ver si encuentro ahora. Hola, Ángela, ¿me escuchas? Hola. Young Song Lee, admitido. Voy a cerrar la ventana. Vale. Hello. Hello to everybody. ¿Me escuchas, Nicolás? Escucho claro y fuerte. ¿Tú me escuchas? Hola. Perfectamente. Listo. Tenemos a dos personas, Samu Moreno y Yong Song Lee. Where are you from, Yong Song? Julio Castro, este en español. Ana Milana también. Qué bueno. Samu Moreno, ¿de quién es? Ah, de Colombia. Hola, ¿qué tal, Colombia? Hola, hola Colombia, ¿cómo están? Ajá. Qué gusto tener gente de Colombia, ¿eh? No, habitualmente no se conectan mucho, ¿no? Sí, qué gusto. Julio Castro. Hola, Julio. ¿Sos un teso? ¿Qué es un teso? Tesoro. A ver, aquí tenemos varios chats. ¿Cómo están, Colombia? Hola, Nico. ¿Sos un teso, un genio? Ah, gracias. ¿Samu qué es? ¿Un hombre o una mujer? ¿Samu? Es un hombre, ¿no? No sé. Hello, can you hear? Oops.
Are we live in YouTube? Yes, I think we are live in YouTube. Let me see. I'm just checking. I think. Yes, we are live. Good, great. Yes, I think we are live, YouTube. Wow. Sí, está todo el trozo, todo, todo, todo está. So great. Okay, Nico. ¿Dónde estás? Entonces, ¿qué nos vas a hacer? What are you going to offer? Ángela, tenemos un pronto taller este fin de semana, ¿recuerdas? Tenemos este fin de semana. Nicolás. ¿Me escuchas bien? Hola, ¿me escuchas? No te escucho. ¿Me escuchas? Hola. Nicolás López. Hola, hola. Hello. Hola, ahora sí. ¿Sí? No. Hola. No, I cannot hear. Nicolás. A ver, tienes que conectar uno de los micrófonos. Pues está conectado. A ver. Ángela, I hear him. Hola. Del teléfono de arriba, ¿no puede ser? Sí, hola, 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 hola. Hola, hola, ¿me escuchas? Hello, hola. No, no se escucha nada, nada, nada. I hear both of you. Hola. Answer. I cannot hear anything. Ah, wait. Tienes que conectar uno de los micrófonos. No, ya está, ya está. Pues está conectado. Está perfecto. Era yo. I hear him. Hello, hello, Alejandra. Yes. Del teléfono de arriba, ¿no puede ser? No. Sí, ¿me escuchas? Hola, hola. Problem is YouTube. Yes, perfect, perfect. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. So, a ver, háblanos. Tell us. What andaba are you... un poco preocupado. Andaba un poco preocupado porque dije, hay un problema acá porque no he tocado nada. No, sorry, it was my problem. Samu Moreno nos dice, se escucha bien. Bruno Pérez, ¿de dónde eres, Bruno? Ah, Samuel. Ah, Samu es Samuel, un hombre. Perfecto. Bruno Pérez, no sabemos. De Perú. Ah, mira, de Perú. Samuel. Ana Milana is from Finland. Y Anastasia, mira, está Anastasia aquí. Anastasia yes. De Rusia. Yes, hello. Hello, Anastasia. How are you? Ah, sí, hay dos páginas. Ah, Anastasia. Elisheva. Entonces, háblanos, ¿qué vas a hacer? Mira, voy a hablar en español, ok. Disculpa. Claro. Siempre hay algunas circunstancias en el trabajo. Bueno, estos pequeños cortitos de Zoom, de YouTube que estamos haciendo, es básicamente para compartir algunos pequeños alcances, algunos pequeños detalles que creo que nos ayudan a simplificar ciertas partes, cierta parte del trabajo, o ciertas partes de la idea del tema, o qué sé yo, en la elección del tema, o en la elección de los pinceles, o del papel, cosas puntuales, ¿no? Que a veces en los talleres o se nos pasa, o abordamos esta y muchas más cositas, ¿no? Pero bueno, estos vivos que son cortitas, que lo hacemos casi en una hora o un poquito menos, es para precisamente dar algunos tips. Y bueno, Sometimes teníamos during the workshops, there is no time to go into certain particular aspects. So these short lives in YouTube and in Zoom extra, they are to give some tips that we cannot, we don't have time sometimes during the classes. And so what tip are you going to give us today? ¿Qué truco nos vas a dar hoy?
Bueno, a ver, en la elección de los temas, que creo que a veces cada uno de nosotros siempre tiene ciertos conflictos, ciertas, no sé, confusiones o discusiones, que es muy natural en el proceso de la investigación, claro, del trabajo, ¿no? A mí particularmente me encanta poner las escalinatas, los escalones, y para mí no solo simbolizan, no solo es parte del paisaje, sino que simbolizan siempre el paso hacia otra etapa, el camino hacia el crecimiento, el camino hacia otra puerta. Tiene esas simbologías. Estás simbología hablando de los escalones, ¿no? Sí, de los escalones. Sí. He will talk today about the topic of choosing, how to choose a topic. He's very much into stairs. And for him, stair is not just a stair, it's a way to go somewhere else, to go into, ¿cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? Que ya no me acuerdo de qué significaba una escalera. Que simbolizan siempre el cambio hacia otra etapa, simbolizan la superación. A new timing or a new, ¿qué? ¿Cómo? La superación. Ah. Yes, like overcoming certain barriers or overcoming difficulties, towards another door. Bueno, y todo lo que puedas apoyar, ¿no? Si el paisaje quieres que te transmita eso. Entonces, esto es un elemento, como puede haber muchos elementos dentro de un trabajo, ¿no? Dentro de un trabajo de paisaje. No solo es elegir la mejor, la más hermosa vista de esta casa, el puente de la mejor opción, sino que también tratar de buscar elementos que puedan simbolizar a que el trabajo que quieras pintar se intensifique, crezca, se entienda desde otras latitudes, es decir, también pueda simbolizar ciertas áreas, ¿no? Mm-hmm. A ver si me acuerdo de lo que has dicho. Me acuerdo, tengo mala memoria. ¿Qué es lo que has dicho? Bueno, que es bueno siempre no solo encontrar el paisaje hermoso para también buscar simbología. That sometimes it's not about choosing a topic, it's not only presenting the most beautiful topic of the most important scene, but sometimes es algo que te toque a ti, ¿no? Que te toque a ti directamente, ¿no? Sí, que te toque a ti y que también haya elementos que simbolicen o que ayuden a interpretar de otra manera el paisaje, ¿no? Uh-huh. So it's something that it should move you, or that it has elements so that there is a new interpretation of the landscape, a new interpretation especially. Mm-hmm. Bueno, en este caso para mí las escalinatas representan un poco eso, ¿no? Las escalinatas, los escalones, representan cierto sentido semiótico, digamos. Mm-hmm. So in that way, the stairs mean this evolution in this going forward. Y bueno, ahora voy a pintar siempre me han preguntado cómo haces las escalinatas, cómo haces las escaleras, ¿no? Pues vamos a hoy a compartir básicamente es cómo desarrollarlas, al margen de dónde ubicarlas y qué cantidad ponerlas, quiero enseñarles de cómo hacerlas. Ah, that is very interesting. Today he wants to show us how to do the stairs. It has no relationship with where you want to use them or how many of them, but he's going to tell us how to paint stairs and integrate them in our landscapes. Hmm? You can speak English, Nicolas. You can speak English as well. Eh? Okay, little. Okay, yeah. Check this picture, please. This is my Instagram. Okay, this is my Instagram. This esta foto, this fantastic picture, this is, fantastic photo, yes. Yeah, this is Catalonia. Mm-hmm. And is it Girona? Is it the Cathedral of Girona? I think yes, so. Yes. These are the stages of Girona Cathedral. Because when I saw it, I thought that he took when he was in Girona. Yes. Because there are you can see there are two or three flights. No, hay varios
hay varios como grupos de escaleras, ¿no? Yeah, o sea, hay grupos, después un plano, grupo y plano. Yeah. Listen, this image. I like this. ¿Sabes una cosa, Nicolás? Dime. Aquí rodaron, justo aquí donde estás tú, rodaron una escena de Juego de Tronos. Sí, sí. I know. Ah, you know it. Yes, they shot a scene from, I don't know which season, season 6, I think, of Game of Thrones, here, in the very place. Yeah. And it's a beautiful stairs, yes. And, for me, so very special, this thematic, for example. This is one, another picture. Mm-hmm. Yeah, this is my Instagram, okay? Mm-hmm. This is all in your Instagram, no? Nicolás.lopez.art. Yes. Nicolás.lopez.art. Yeah. Okay. In this moment, I am my little lesson. This is what is this procedimiento for paint and the escalinata. Ayúdame con la traducción. Staircase. Okay. For stairs. For stairs. Mm-hmm. What is the procedure? What is the procedure to paint stairs? ¿Cuál es el procedimiento para pintar las escaleras? Mm-hmm. No? This is another person. Yes. This is Beautiful. This is Spain. Toledo. From Spain. Ah, from yes. Toledo. Yeah. Oh. Yes. So I like all the time this thematic. It's another. Mm-hmm. This is my studio in Peru. Your studio in Lima, no? Yes. I have been there. The little door up there. The little door. Where somebody is standing, I have been through that door, and it's exactly like this. The entrance to your old studio. Yeah, sí. Yeah, another maybe one more. Ay, te ha apagado. Ay, espera. Ah, no. Nico, conecta el sonido otra vez, por favor. Hola. Sí, ¿ahora perdón. Sí me escuchas? Sí, sí. Bueno, ya está. Voy a en tal caso a ponerme a pintar ahora y vamos a desarrollar. ¿Hay alguna escalera más? Sí, quería mostrar algo más, pero ahorita no lo encuentro. Pero tengo aquí el tema que quiero plantearlo en estos momentos, digamos, ya resuelto, pero en otra posición, en otra ubicación, en otro planteamiento. Entonces, lo que quiero ahora es compartir de que un tema, una temática que quiera uno elegir, puede variar de acuerdo a la ubicación del papel también, puede ayudar a entender de otra manera y enriquecer mucho más el tema que se está eligiendo, ¿no? Exacto. A ver. Bueno, pasa esto que cuando estás intentando buscar algo, no lo encuentras. No sé. Ah, esto siempre. Esto es la ley de Murphy. This is Murphy's Law. When you look for something, then you don't find it, ¿no? Hey, ¿dónde estás? Lo estaba viendo hace un ratito. A ver. Aquí está. Mira. Es este tema. Ay, qué hermoso. Sí, you see, it's a very simple topic, but you see how beautiful it is, ¿no? Como las gotas que van cayendo, como una cascada, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí también hay otro. Siempre estoy tomando este elemento, ¿no? Dentro del paisaje. Me encanta. Te encantan las escaleras, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, vamos a desarrollarlo y es más sencillo de lo que imaginan, de verdad. No tiene por qué agobiarte demasiado el trabajo, quieres tomar estos temas. Y ahora voy a compartirlo, ¿vale? Vale. Bueno, ¿dónde estás? Y para eso voy a usar una fotografía, que es una fotografía como pueden ver aquí, ¿no? Sí. Ahí la fotografía.
es más o menos como representada como esta. Es el mismo tema. Vale. Yes, it's the same topic as the photo, photography. Mm-hmm. Bueno, ¿dónde está situado esto? Esto está en la ciudad del Cusco, ¿sí? Esto está en el barrio de San Blas, que está un poco de la plaza de Cusco principal, subiendo una montaña, ¿no? Es un barrio muy, 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 muy tradicional, muy antiguo y muy, muy, muy visitado. Cusco es cerca del Machu Picchu, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Sí, es la ciudad donde está, pues, donde se desarrolló el Imperio Incaico y obviamente está ahí muy cerca el Machu Picchu, ¿no? Exacto. Where the Incas, the capital of the Incas, settled their kingdom, and it's very near Machu Picchu. Very near Machu Picchu. I've been there, and it's beautiful, beautiful place. But over 3,000 kilometers, no? Meters over the sea level. ¿Aquí está más de 3,000 metros sobre el nivel del mar? A ver, este... Bueno, alrededor. Un poco menos, me parece. Machu Picchu está menos que el Cusco. Cusco sí, está más alto. Cusco, la ciudad de Cusco está un poco más alta. Sí, Cusco is a bit higher than Machu Picchu. Me pregunta Bruno si siempre sueles trabajar con fotografías impresas o también fotos en pantalla. Sí, suelo trabajar en ambos casos. Sino que ahora estoy imprimiendo algunas fotos, no solo esta, tengo varias fotos para este fin de semana, que bueno, tenemos el taller de composición, donde vamos a abordar precisamente cosas que vayan inmersas en esto. Ahora voy a dar, digamos, un alcance de cómo desarrollar esta parte del tema, pero lo que vamos a hacer, sabes, el fin de semana vamos a trabajar la composición, la importancia del formato y bueno, y la ubicación y todo esto, ¿no? Y para eso he impreso varias cosas, varios papeles, para tenerlos como material de enseñanza para este fin de semana. Yes, he's showing some photos he has printed because that will be the material that he will be using next weekend when his course takes place. His course on composition. So he's prepared some material. Y creo que es una parte fundamental, ¿no? Es fundamental la composición. De cómo empezar a ubicar nuestros temas, de cómo elegir nuestros temas, de cómo plantear en qué formato conviene para ayudar al tema y cuál sería el más adecuado, ¿no? Según lo que el tema te pide. Y también hay opciones en que de un solo tema puedes sacar diferentes formatos, que también lo vamos a hablar día sábado, ¿no? Sábado y domingo. Yeah, one thing is what format you're going to use because of that particular topic, or how to look for the topic in the photo. Sometimes you have several possibilities and you can do several formats only with one photograph, one subject. Súbelo un poquito, por favor, Nico. Sí, un segundo, estoy pegando la cinta para poder trabajar sobre este. Lo voy a trabajar así, sobre seco, para acelerar rápido el trabajo. Muy bien. Va a ser muy interesante este fin de semana. Me gusta porque creo que va a ser, por así decirlo, la parte seria del curso, ¿no? Es donde nos vamos a sentar a construir, quizás a discutir también un poco con los temas, y creo que es fundamental, creo que la etapa donde uno siempre está también buscándole sacarle mayor provecho al formato, ¿no? Mm-hmm. He says it will be very interesting in this weekend because it sets the ground for many further paintings and it also it's like the formal part. Bueno, en todo caso, en este momento, para no explicar el tema de composición, que lo guardamos para el día sábado, ¿sí? Voy a usar tal cual como está la foto, porque creo que también está, digamos, ubicada, está relativamente compuesta la fotografía,
Pero hay cosas que se, obviamente, lo vamos a explicar mejor el sábado, es que se puede sacar mayor provecho a este solo tema con diferentes ubicaciones, con diferentes formatos y diferentes planteamientos de este mismo tema, ¿no? Pero por hoy, para hacer el trabajo de demostración de cómo desarrollar esta parte, lo vamos a hacer tal cual como está en la foto, ¿va? Yes, next Saturday we will look at this photograph and see different formats on how to explore different ways to tackle the subject. But for today, we will paint it as it is. Voy a poner aquí la foto al costado. Bueno, importante para este tipo de trabajo, un poquito de inglés. So very important this brush, because this line, the brush, so very important for drawing. Okay, so very for drawing. Para dibujar, ¿no? Sí. Yeah. So very important. I like this brush because so very fine for line. Yeah, so perfect for the line. So very important for this thematic. Okay. Yes, of course. The different brush, of course, so very, very good for work. But for this thematic, very, very important this brush. Maybe this, maybe more small. Maybe on different line. Yeah, I check. Maybe yes, different line. Yeah. So very important. Okay. Maybe more big. Yes. Maybe little line. Yeah. So sí. Different. So very important. Different brush and your table. Okay. Now. Okay. Little water. I like this water. I paint. Look at this. The brush. Magic the brush. This little magic line. Brush? Yes. Oops. This line. Oops. Wow. So very important for the election mat. So line strong. For construction, this paint. Line, this. Don't worry, and the paper is perfect for this water. It's okay. What paper is it? This is paper Hanimule. Uh-huh. Satinado. Yes, smooth paper. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, maybe a little, not like this, fast, okay? Very fast. Yes. This. Maybe this. All the time, this brush is so perfect for drawing. Hmm? Manuel te pregunta, ¿es el Britannia 50% algodón? Sí, es el Britannia satinado. Sí. Ajá. Uh-huh. Yes. Britannia is Hanimule. Yeah. Mm-hmm. In this moment, look this. First, this one soft paint, not strong pigment. Okay, maybe. This brush. ¿Y qué cantidad de pigmento hay? ¿Hay mucho o no? Poco, no demasiado. Por ahora está en medio tono. Uh-huh. Estoy poniendo una base suave. Sí. It's putting a soft base on the floor. Mm-hmm.
Suave quiere decir más agua, ¿no? Soft sí. Means with a lot of water. Y la otra es mediana, ¿no? No es ni tan concentrada ni tan aguada. Pero ahora voy a poner concentrada. Mientras tanto voy demarcando. Es muy importante el pincel porque me va a ayudar a dibujar en la línea. Pero aquí sí que hay mucho pigmento, ¿no? Muy poco. No, está solo suave. Yo creo que si es que paso un pincel ahí al húmedo, bueno, como este que voy a poner aquí enseguida, solamente con agua, puede desprenderse, ¿no? Ah, y lo desdibujas. Sí, es como estar dibujando y borrando con el pincel. Solo con el pincel. Like drawing and erasing with the brush only. Okay, more pigment, strong pigment, maybe blue, lunar blue. Mm-hmm. What color was that? Lunar black? Lunar blue and lunar black mix. Mixed, okay. Well. Uh-huh. This. In this moment, I am prepared the space for the line. Mm-hmm. Ah, this is just preparation. Esto solo es preparación. Yes. Ah. Ahora sí que es más espeso el pigmento. Sí. Aquí hay lunar blue. Lunar blue y lunar black. Ah, otra vez. Pero en la pared, perdón, ¿en la pared qué hay? En la pared hay un... No, es un neutral tint. Ah, neutral tint. Sí. Okay. The neutral tint is a bit blue, ¿no? Es un poco azul el neutral tint, creo. This little drawing. Yes. Only brush, more water. Mm-hmm. Yes. A ver, esta parte es una preparación para lo que va a venir después, ¿sí? Este es el sentido del tema, ¿no? Este es la parte más esencial del tema. Lo demás, las estructuras que están aquí sobre estas casas que están arriba y esta pared que está aquí de costado, van a ser el complemento de lo que se viene aquí. Entonces, todo esto es la preparación para este tema. All of this is a preparation for that topic. And the houses and everything that is on either side is just to accompany the main topic or the main subject, that is the stairs. Water. One brush, strong pigment. I'm just from this line. Yeah. Step by step, okay? Step by step. Step by step. Paso a paso. Madre mía. Esto sí que es espeso. ¿A que sí? Sí. Muy espeso. Very thick color. ¿Nutella? Nutella. Y tiene una pequeña inclinación esto, ¿eh? Una pequeña inclinación en el papel. Está la escalera un poco así, ¿no? Bit lopsided. Me refiero al papel, a la cartulina. Al papel. Pero también la escalera está hacia abajo. Sí, tiene una ligera inclinación.
poco a poco. Ahora vamos por el segundo escalón. Ahí. Y conforme nos vayamos acercando a la parte superior, vamos adelgazando las líneas. Exacto. Porque estas líneas son la sombra que se ve delante, ¿no? Es el... Bueno, la sombra, ¿no? La sombra es la parte que queda en oscuridad. Ahí. Y vamos delimitando algunas cosas. Igual. Voy a usar un pincel ligeramente más limpio, ¿ya? Voy a rebajar el tono de la intensidad del tono. Voy a rebajarle un poco para darle perspectiva. Esto todavía está construyendo, sigue húmedo. Ahí, seguimos trabajando. Hoy tiene mucha agua. Un segundo. Too much water. Tiene que ser suave nada más la intensidad del pigmento. Tal vez se escucha un poco el ruido que está haciendo acá el vecino con la pared, ¿no? No se escucha mucho, un poquito. Bueno, están arreglando algunas cosas. ¿Están haciendo obras? Sí, voy a pedir en tal caso que para este fin de semana nos den un ratito de tiempo para trabajar tranquilo, ¿no? Eso. Y ahí una va, pregunta, ¿eh? Nicolás. También... Dime. Cuando subes, que las haces más delgadas las líneas, ¿también lo haces con menos cantidad de pigmento? Sí, sí, con menos cantidad de pigmento y menos cantidad de agua. Menos cantidad de agua también. ¿Agua? Gracias por la pregunta. Sí, sí, sí. Pero aquí tenías mucha agua. ¿Delante tenías mucha agua? Sí, más agua. ¿Dónde? ¿En el papel? Sí, sobre la brocha. Ah, sobre la brocha. Okay. So it's, bueno, it's funny because at the beginning it was the thicker lines. There is more pigment, but also more water, he says. And as he goes up, it's less thinner the lines and less pigment and less water also, he says. Ojalá lo pudiéramos ver en vivo, ¿eh? Y en estaría esta parte bien, voy a... ¿no? ¿Perdón? Que digo que ojalá lo pudiéramos ver en vivo, así en directo, cerca, bueno, ponernos alrededor pronto, tuyo, ¿no? Pronto, no es... ya nos volveremos a juntar pronto, Ángela, ya verás. Eso. Y bueno, ahora estoy tratando de... De poner el escalón plano, ¿no? De los lados, sí. Fíjense que es muy importante tener los pinceles planos para encontrar precisamente estas características. You see, with the smaller flat brush, he's drawing the different levels of the stairs of each step. Poniendo agua un poco para que extienda. Igual aquí también. Magic is starting to happen. Para que descienda, voy a inclinar ligeramente el papel. Y en esta parte, como siempre repito en los talleres, tengamos un poquito de paciencia para que empiece a quebrar esa línea, empiece a quebrar esas marcas muy duras de una escalinata como esta y nos dé una soltura, una plasticidad, digamos, un poquito más natural, ¿no? Eso es lo que siempre trato de encontrar en mis trabajos y me doy el tiempo, mejor dicho, le doy el tiempo al agua a que me plantee cosas, ¿sí? Y ahora en esta parte está generando estas cosas, ¿no? Precisamente. Mientras va trabajando, voy a usar un pincel plano, limpio. Un momento, Nico, déjame decir esto en inglés. Now this part now is one of the most important parts of a painting. Like I can see myself
with the brush doing things. And Nico, no, he just waits and lets the water do his job and doesn't interfere. Just inclination and patience. That's one of the very important ingredients. La paciencia. Voy a seguir retirando algunas cosas, algunas manchas de agua que se han invadido la forma. Voy a retirarlas con de papel. He's taking out some places where the water had taken away the shape. Mientras va trabajando esto, puedo ir trabajando otros detallitos. Creo que hay una ventanita que me encanta que esté aquí. Una ventanita que lo va a hacer más natural el tema. Mientras va construyendo acá. ¿Está muy, muy vertical el papel? No, tiene una inclinación aproximadamente de 30, 35 aproximadamente. No está ni a 40. Con este otro, con esta otra cámara se verá, supongo. A ver. Sí, se ve. Un poquito, ¿no? No está muy inclinado, ¿no? No está muy inclinado. No está muy inclinado. No tiene por qué estarlo tampoco. No tiene por qué estar demasiado inclinado. ¿Sí? It's not too tilted, only a little bit. ¿Por qué aquí? ¿Porque quieres que sea más claro? Sí, para apoyar la perspectiva. Todo esto se puede hacer mientras tenemos el papel todavía relativamente húmedo. Para evitar que se sature una área, ¿sí? Poco a poco se va componiendo también con la forma, con el no solo se compone con la línea, se compone también con los volúmenes, con la intensidad del agua que tenemos, pues componer con el agua. Y de eso vamos a explicar un poquito en el taller. Creo que esta parte es cuando el agua empieza a sugerirte cosas. Tú vas poniendo unas cosas, el agua te dice, bueno, ¿qué te parece si hacemos esto? O si hacemos lo otro, y si hacemos lo otro. Entonces, juntos vamos construyendo el tema, juntos vamos elaborando el tema. Together we are elaborating the topic, and you compose not only with the shapes, but also with the water. And the light. Lo que estoy haciendo es recuperar ligeramente el dibujo que se ha invadido la línea, perdón, la mancha. It's recovering the drawing that was lost when there was the fluidity of the water. Voy a usar un pincel seco para también rescatar algunas líneas claras, mira. Ah, with a dry brush, he rescues some very white lines. Bien, pequeñas luces, nada más. Donde se está fundiendo, donde se está perdiendo, digamos. Mientras el papel está húmedo, todavía se puede generar este tipo de rescate, ¿no? While the paper is wet, you can always rescue the whites. Wow. He makes sure it's wet. Te estás asegurando de que esté mojado. Sí. Ahora sí que está vertical, ¿no? Ahora sí está a 90 grados aproximadamente. Lo estoy dejando un ratito así para que siga construyendo. Sí, lo estoy dejando ahí para que siga trabajando y siga rompiendo esta línea que creo que la escalinata todavía tiene. Bueno, sabes que en esta parte del trabajo uno sencillamente tiende a esperar, a escuchar, ¿no? Estamos trabajando con líneas y cuando nos saturamos de líneas, cuando nos saturamos de dibujo, terminamos por endurecer la forma, terminamos por endurecer el contenido. Lo queremos trabajar.
porque nos apegamos demasiado al papel, ¿no? En esta parte me encanta dejarlo así, a veces dejar de mirarlo por un momento, para que precisamente, digamos, la parte donde el agua, digamos, la importancia que le doy al agua, vuelva nuevamente a mi mesa y me plantee cosas, ¿no? Yo ya he estado poniendo cosas, ok, esto es mi parte de la construcción, ahora quiero que el agua me proporcione cosas también, para que juntos empecemos a construir. Yo ya he planteado las escalinatas, les he enseñado cómo podemos hacer con los pinceles planos, con bastante pigmento, después al final con solamente con agua, pincel seco, rescatar algunas cositas, pero después me gusta dejarlo así, en este momento, para que una vez yo haber dado mi discurso, ahora el agua me proporcione sus cualidades y de esa forma construyamos este tema rígido, pero a la vez intervenido por el agua. Perdona, Ángela. I don't know if I will remember all that, but in general, I will try to summarize. When we are, when there are lots of lines and the shapes, we get like caught in the shape, in the lines, then the painting becomes very rigid. So that's why you can then let the water express itself. He's always like trying to make like a collaboration. He proposes, he drew the stairs, he rescued some white spaces, but now he's allowing the water to have his say and then enter into a dialogue and see where he goes. And sometimes he doesn't even look at the painting. He just allows it to flow, allows the water to work on it. Bueno. No sé si dije todo, pero Manuel, sí, ¿qué me he dejado? Sí. Manuel Marín, por favor, ¿qué me he dejado? Muchas gracias. Bueno, ahora estoy apoyándole algunas cosas con agua. Solamente estoy poniendo agua para que siga caminando. Algunas. Estoy intentando pintar con el agua ahorita, ¿no? Sin usar un pincel. Painting with the water. Uh-huh. Mm-hmm. Yeah. Maybe little brush, only water, little water. Sobre vertical todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo sobre vertical. Ahora voy a mostrarles qué es lo que voy a hacer, sino que necesito que esté vertical. Me pregunta una chica que la paletina grande, si es pelo de ardilla o de cabra. Creo que es de ardilla, ¿no? De ardilla, son de ardilla. Son de ardilla. Esto, y voy a usar un poquito de pigmento. No, Iván, no sé si es un chico o una chica. Creo que es un chico. Perdón. Bueno, voy a bajarle un poquito la cámara para que vayan a estar viendo cómo va trabajando. Ahí. Uh-huh. Tiene mucha frescura, mucha naturalidad. Me gusta. Voy a empezar a, digamos, a retirar algunos pequeños detalles nada más. Para dejarlo así. Es que de verdad que es bastante impredecible. Estos pigmentos son muy interesantes porque te generan cosas que a veces no se te ocurre a ti ni en la cabeza ni por lo más mínimo, digamos. Los pigmentos de granulación. Una pequeña línea. Vamos a poner una línea aquí. Es brutal la granulación que han producido, ¿en verdad? Sí. Es importante tener el control del, no solo de la granulación, sino o sea, no solo de la cantidad de pigmentos, sino de la cantidad de agua que vas a generar para que te generen este tipo de granulaciones.
No es que le pones nada más y ya te desprende estas cosas. No, hay que controlar ciertos niveles de humectación, ciertos niveles de pigmentación. Todo influye para que se pueda generar estos temas, ¿no? Pues, ahí va. Voy a usar un poco de... Es como si fuera, como si hubiera una cascada, ¿verdad? Como si la cascada bajara de los de las casas y después desde por todas las escaleras fuera bajando una inundación de agua. Sí. ¿Verdad? Bueno, sí. Y me encanta estas líneas, por ejemplo, que están aquí debajo. Estas líneas que están aquí debajo. Sí. Terminan por ayudar el dibujo, terminan por ayudar la línea. Es decir, estoy componiendo con el agua. Estoy usando la naturalidad del agua para apoyarme a la composición. Eso quiero que se entienda, ¿no? Trato de también obedecer algunas cosas para dejarla y sencillamente que sumen. Voy a intentar limpiar. Sin embargo, tiene muchísima luz, ¿no? Esto tiene muchísima luz. Sí. La del fondo y la de las escaleras de arriba tiene mucha luz. Bueno, tiene bastante contraste, ¿no? Que se dieron cuenta que estuve retirando cierto tono aquí en esta área, estuve retirando, precisamente le da esa luz, ¿no? Para que esta perspectiva se genere, ¿no? Pues bien, ese es básicamente la intención de componer con el agua, ¿no? La composición está inmersa en todo momento, no solo al principio en el dibujo. La composición está inmersa durante el proceso, y eso también lo explico mejor en el sábado que viene. Va a estar siempre, todo el tiempo despierta y fresca, como ahora que les acabo de decir, ¿no? Yes, he removed a little bit of paint there, so because he wanted, he's building, he's composing all the time. He's composing with the water or removing at the top on the left. He removed some to help the composition, and it is so bright, it has so much light because it has a lot of contrast. So to get light, it's very important to get the darks as well, ¿verdad? Que para tener mucha luz es muy importante tener los oscuros muy fuertes. Así es. Es importante, esa es teoría del contraste, ¿no? Teoría del contraste. He loves these lines here on the right, at the bottom right, because to him they help the composition enormously. Bueno, yo creo que voy a dejarlo así porque me encanta cómo se ha generado, ¿sí? Me gusta todo lo que ha hecho, inclusive esta línea. Yo me arriesgaría incluso a poner una línea de agua por aquí. Le pongo un poco de agua. Voy a dejar que me destruya la imagen en la parte. Inclinando. Fíjense que estoy jugando con la inclinación del papel. Está prácticamente vertical, ¿verdad? Sí, casi vertical. Así es. Ahí va. Y voy a poner una vez más así, vertical, sí, vertical a 90, ¿sí? Para que termine de concebirse, termine de construirse, y me bastaría solamente agarrar pigmento compacto, es decir, seco de la paleta. Voy a poner acá la paleta. He puts it vertical, and he only needs now a very thick pigment. Vamos a quitar este. Sí, voy a poner mi paleta aquí debajo. Pigmento puro, ¿no? Puro y duro. Sí. Estoy usando pigmento de aquí, está completamente puro, para generar alguna línea, algún dibujo nada más sobre lo que se ha perdido. Pero muy, muy, muy detallado. No lo vemos, ¿eh? Ahora ya no lo vemos. Tranquila, sí, es que estoy poniendo solo unos detallitos que ahora lo voy a explicar dónde lo puse. Porque necesito que esté vertical.
para ayudar a entender básicamente la idea nada más, va a ser estas líneas. ¿Sí? Voy a hacer otras líneas aquí en blanco también, que lo van a empezar. Y con eso yo creo que estaríamos básicamente cerrando el tema, porque, bueno, la idea de usar estos temas es precisamente simplificar, tratar de dejar que, evitar que nos consuma la línea. Importance of painting this way is to try and not allow the lines or the shapes to imprison us. Bueno, esta es la paleta. Todo el tiempo está así con los pinceles puestos. Voy a lo que estoy haciendo básicamente en estos momentos. Ni siquiera los lavas los pinceles, ¿verdad? Perdón. Ni siquiera los lavas los pinceles, ¿no? No. Casi no los limpio. Los limpiaré una vez cada 3-4 meses aproximadamente. Mm-hmm. He doesn't even clean his brushes because his palette is always like this, full of brushes and paint. And maybe once every 3 months he washes the, he cleans the brushes. Claro, porque además están llenas de pigmento, ¿no? Se perdería muchísimo pigmento. Bueno, sí, uno es eso, que podría ser una razón, y otro es que me gusta tenerlas siempre frescas porque me invitan a pintar. That would be one reason, because he can take advantage of not waste the paint in them, but also because if he has them fresh to him, then it is an invitation to continue painting. Voy a usar esto para ayudar al secado. Qué hermoso que te ha quedado. Sí, pienso que lo voy a dejar así. Porque finalmente me encanta lo que has mirado. Mira qué hermoso. Me encanta lo que se ha construido, lo que se ha conseguido. Es una complicidad. Siempre digo. Maravilla. Me gustaría pintar solo esto, tener el control de todo esto, pero no. Es importante estar tranquilos al momento de concebir. Y esa tranquilidad se obtiene, obviamente, con la práctica, con el trabajo. Te la va a dar conforme tú la busques. Así de sencillo. Entonces, pienso que parte importante de empezar a descubrir los criterios de composición con el agua, ahora conocemos quizás la composición, la teórica, por los libros, por lo que uno va revisando, por lo que uno va conociendo en cuestión de imagen, fotografía, pintura, grabado, lo que sea. Pero la composición con el agua, uno mismo la va adquiriendo en el proceso del trabajo. En la búsqueda, y te va generando cosas, te va revelando cosas. Y yo invito a que empecemos a encaminarnos hacia esta búsqueda.
So he's saying that we know the composition of the paper and of the image. We know many types of composition, but he's trying to transmit to us the composition, composing with the water and allowing it to intervene mm-hmm. with the painting. Qué hermosura, oye, qué hermosura. How beautiful. And that those lines, I didn't know what they were, but they were the roof. Qué hermosura. How beautiful, isn't it? Muchas gracias, Angela. Oye, te agradezco muchísimo una vez más siempre por darme el espacio de compartir algunos tips, algunos alcances y nada, encantadísimo de poder hacer contigo el taller y ya espero el fin de semana para hablar sobre esto y mucho más en nuestro curso que se viene, ¿no? Gracias. Claro que sí. Gracias a yes. todos también. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you for being here. And yes, he's looking forward to meeting you next weekend. And he will teach this and much more. So thank you for accompanying us, ¿no? Gracias por acompañarnos. Gracias por estar yes. ahí. Y si alguien quiere hablar, puede desconectar el micrófono. Y si no, pues ya daremos la sesión por acabada. Angela, sí, may yes. I ask? I tried to find this lavender color what we were practicing last time about get those granulations or something, but I didn't get any. But does this Chinese white help anything? Chinese white instead of lavender? Mm-hmm. I didn't get any lavender. Lavender, you can make it yourself. Tú mismo puedes hacerte el lavender, ¿verdad? Que sí, ella no lo encontró, Ana Milana no encontró lavender, pero se puede, lo puedes hacer, ¿verdad? Sí, bueno, lo puedes rebajar con un poquito de al, me parece al cerúleo, un poquito de rojo, ligeramente, para encontrar lavender, ¿no? Y blanco, pero, ¿no? Y blanco, por supuesto, y blanco. Yeah. Ana Milana, you can make it with cerulean, white, and a little bit of red. Mm-hmm. Oh, and the white they had, it was only Chinese white. Yes, Chinese white puede ser, ¿no? Blanco de China. De China. Por supuesto. Of course. Yes, yes, of course. And a little cerulean, you have to make the mix and see how it becomes, but it contains a little bit of red. Okay, thank you. See you okay. See you on the course. See you thank you, Nicolas. Thank you. Gracias, Nicolas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos a Ángel que le dice qué texturas más espectaculares. Muchas gracias. Bruno dice que le quedó muy genial. Manuel Marín, nuestro amigo Manuel, excelente trabajo. Julio, muchas gracias. Excelente técnica. Samu, Samuel, quedó increíble como siempre. Manuel, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Te voy a acompañar bueno. aquí. Aquí pongo las dos imágenes. Muchas gracias porque de verdad que es espectacular. Gracias por compartir esto contigo, con nosotros, que parece que sea tan espontáneo y cuando te pones a hacerlo no hay manera. A ti te sale espontáneo, pero a nosotros no. ¿Verdad? Si alguien lo ha experimentado, sabe que eso no es nada fácil, ¿no? Es espontáneo no. cuando se aprende, como tú dices, con la práctica, con el oficio, ¿no? It is, bueno, it looks very simple, but when como todo, don't... ¿Eh? Como todo en la vida, necesitamos un poquito de tiempo para conocer, ¿no? Es decir, no podemos juzgar a las personas en primera, hasta de pronto no conocerla un poco y empezar a realmente interpretarlo según como nosotros también nos sentimos, porque nosotros nos conectamos entre nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Creo que por un lado está el tema de los signos zodiacales, que nos dicen ciertas cosas, que nos conectamos. Yo más o menos trato de encontrar esa simbología con el agua, ¿no? Es decir, el agua tiene un signo esotérico, vamos a decirlo así, y yo tengo otro. Siento que, al menos yo siento una conexión
bastante íntima con este elemento. Lo dedico parte de toda mi vida a esto y trato de entender la vida mediante la acuarela, mediante el agua, ¿no? Y creo que cada uno puede encontrar el grado de conexión y en su camino pueden descubrir de a poco ciertas cosas que a lo mejor distintas a estas e interesantes. Mm-hmm. I was commenting that his beautiful technique that he presented in such a simple way, but when you try to do it, it is really very hard, and only with a lot of practice you can practice and knowledge you can achieve it. And he is explaining that water is a very important element in his life, and he feels a special connection. It's like a connection, astral connection, no? Like the water was an element and he's another element, and we all have to find this connection and to find maybe these effects, or maybe different ones according to ourselves, no? And según nosotros, no? ¿Lo he dicho bien, Nico? entiendo más que hablo, ¿eh? Gracias, de verdad. No, es que el problema, me gusta mucho todo lo que dices, pero que mi memoria no es tan buena, ¿sabes? Que no me acuerdo a veces. Pienso, sí, ya te acordarás. Pero nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Bueno, este viernes, que tengas muy feliz cumpleaños, este viernes, que creo que lo vas a celebrar mañana, ¿verdad? Sí. Bueno, y Little party. He's going to have a little party tomorrow. Yeah. Aquí en YouTube también tienes mensajes. Yamil dice, really inspiring. Tomás Lloret, muy buena demostración. Much appreciated. Thank you so much. Precioso proceso y la obra, gracias. Wonderful. Y muchas gracias. Entonces tienes mucha gente que te está agradeciendo. Y muchísimas nada. Feliz cumpleaños. Happy birthday to you, ¿no? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nicolás. Happy birthday to you. Hasta pronto. Happy birthday. Happy birthday. See you very soon. Kisses, gracias. Everyone. Bye bye. Gracias a todos por estar. Gracias. Ciao.